Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeDJ. Hoy os traigo el unboxing del Legacy Kit 25 aniversario del Jurassic Park, del que solo hay 1993 copias. Y ojo, que todavía quedan copias por si queréis pedirlo. Aquí tenéis su web y aunque seáis de fuera de España vais a poder pedirlo y os llegará a vuestra casa. Quedan muy poquitas copias, así que si os gusta lo que vais a ver ahora en este unboxing, no tardéis ni un momento en comprarlo, porque ya os digo que esto, cuando se agote, no habrá más ediciones del Legacy Kit. Esta gente también ha tenido otros kits que nos han trasladado de Isla Nublar, como este Welcome Kit y este Deluxe Kit de Jurassic World. Y nada, los he puesto aquí para que veáis un poquito de quién estamos hablando. También tenemos el kit de Karate Kid, que nos traslada al dojo del señor Miyagi. Y vamos a empezar con lo que verdaderamente nos interesa hoy, que es el Legacy Kit 25 aniversario de Jurassic Park. Ojo, solo 1993 copias. Cuando se acaben, ya no habrá más. Bueno, ya tenemos aquí nuestro kit de lo que vamos a realizar un unboxing. Y como me he vuelto un pro de los unboxing, con este nuevo preparado para hacer unboxing, con este fondo blanco, que no sé si se verá muy bien, espero que sí. Hace un día bastante oscuro en mi ciudad, así que intentaré que el balance de blanco sea todo lo más claro posible para que lo veáis todo bien. Vamos a meterle aquí el tijeretazo con el cúter. A ver, vamos a intentar meterlo por aquí para no romperlo. Y empezamos a abrirlo, ¿vale? Para empezar, viene con un muy bien envuelto, como siempre, todo esto. A ver, si no viene bien envuelto, pues apague, vámonos. Y bueno, lo primero, lo que podéis ver aquí, nos presentan la caja con el T-Rex, el logo de Jurassic Park. Todo esto tiene un toque muy noventero, que también es algo que se trata de hacer, ya que nos van a trasladar a la Isla Nublar, y esto sería lo que nos darían a la hora de entrar al parque, ¿vale? Podemos darle la vuelta a la caja y bueno, vemos aquí el logo de Jurassic Park, y por detrás, pues todo lo que viene en este kit. Vienen entradas para el parque, viene un mapa de Isla Nublar, una bandera de cuando los dinosaurios mandaban en la Tierra, gobernaban la Tierra, un pin de Jurassic Park, una placa de matrícula, una pegatina del T-Rex, una pegatina de Mr. ADN, una pegatina del logo de Jurassic Park, estaba ir al coche, cromos de Jurassic Park, un pase VIP, un pin del señor ADN, que esto es brutal, manual gafas de visión nocturna y una cinta para poner el pase VIP, ¿vale? Y postales, que me había olvidado de decirlo. Y vamos a ver qué es lo que viene en este kit, a ver si puedo abrirlo esto bien. Ya sabéis que cuesta un poco, viene muy justo. Y bueno, lo primero que tenemos es una especie de tarjeta saludándonos por visitar el parque. Estimado visitante, reciba a través de esta carta en nombre de toda la familia Ingen mi enhorabuena y mi más calurosa bienvenida a Jurassic Park. Bueno, lo demás pues lo podéis ver aquí, lo podéis parar si queréis leerlo. Y nada, es un saludo y una carta firmada por John Hammond. Ojo, que esta firma se puede falsificar para cheques en blanco, no menos. Seguimos con el kit y lo primero que vemos es la matrícula. Viene plastificada también, como la caja, viene con un plastiquito, aquí podéis ver el brillo. Y la verdad que es una plaquita bastante chula para pegar en la pared. Esto no lo peguéis en el coche porque os puede parar la policía, pero bueno. Es la matrícula que llevaría en este caso el Jeep número 10. Y la verdad que está bastante chula, es metálica, muy finita. Y aquí podéis ver cómo es. No la voy a abrir porque me da esta cosa abrirla. Pero bueno, aquí la podéis ver, viene plastificada, aquí veis viene el pliegue del plástico y la verdad que está bastante chula, además se la ve que es buena, no se flexa, bueno, se flexa pero no se dobla fácilmente, así que vamos a dejarlo por aquí. Y nada, lo primero la entrada, ¿vale? Voy a ver qué número me ha tocado, porque en este kit que está numerado a 1993 unidades viene un número, ¿vale? En mi caso soy el 391, a ver si se ve ahí, perfecto. Y nada, es un pase de adulto de 3 días que cuesta $550. O sea, este era el precio que iba a tener oficialmente el parque. $550. Y esta entrada incluye transporte de Costa Rica a Isla Nublar vía ferry. Ojo, que me parece hasta barato. 3 noches en nuestro hotel de 5 estrellas en Isla Nublar Resort. El poder entrar un día al campo de golf. Admisión para los shows en 3D gratuita y 25 de descuento en toda la comida y merchandising. No incluye al tour en los Ford Explorer, pero bueno, eso se pagaría aparte. Y la entrada, pues de esa, está hecha con cartoncito, está bastante guay y mola mogollón. Vamos a dejarlo por aquí y seguimos con más cosillas. Lo siguiente que tenemos aquí, esto creo que va a ser el mapa del parque. Los verdaderos colores del
O sea, y estos detalles me gustan. Captura los verdaderos colores de Jurassic Park en nuestro Chroma Gold Plus Fill. Y estamos hablando de un carrete de fotos. Antes sí, para la gente más pequeña las fotos no eran digitales, venían en un carrete. Y este carrete, pues viene aquí como publicidad del parque, está patrocinado por Chroma Films. Estas cosas me gustan. Y bueno, esto sí que no me lo esperaba. Tenemos las puertas del parque jurásico que se van a abrir ahora mismo. Para ver otras puertas dentro. Bueno, este es el mapa del parque, como cualquier mapa que nos entregan a visitar cualquier resort. Y nada, aquí vemos imágenes de la isla, vemos datos que están escritos en japonés, estos están escritos en inglés, algún detalle de cosas que puedes ver en el parque, etcétera, etcétera. Y aquí está el mapa, que esto sí que me lo voy a colgar en mi cuarto, junto al de Jurassic World. Y nada, tenemos pues eso, aquí tenemos el listado de dinosaurios, todo esto ya lo habréis visto, porque hay un montón de imágenes por ahí en internet de este mapa, que es el primero, es el oficial. Sí es cierto que tiene muchas contradicciones a la hora de ver cosas del recorrido del parque que no quedan del todo claras, y esto no es fallo de Dr. Collector, no, esto siempre ha sido fallo a la hora de interpretar la película, porque ya sabéis que hay muchos fallos, sobre todo de este tipo, la película Mover el lago del mosasaurio en Jurassic World Fallen Kingdom. Y nada, bueno, pues aquí vemos las especies que había. Estaban los brachiosaurios, los gallimimus, triceratos, parasaurolophus, proceratosaurio, metriacanthosaurio, segisaurio, tyrannosaurus rex, velociraptor, dilophosaurio, herrerasaurio y baryonyx. Por ejemplo, el baryonyx está aquí, aquí tenemos el velociraptor, aquí tenemos los parasaurolophus, aquí tenemos el metriacanthosaurio, o sea, el proceratosaurio, aquí tenemos los gallimimus, aquí estaba el helicóptero donde llegan ellos, el centro de visitantes, las puertas, y todo esto amarillo, el recorrido de los Four Explorer, que es este de aquí, para que no sepáis. Y nada, vamos a dejar aquí al lado el mapa, volvemos a cerrar las puertas de Jurassic Park, y vamos con el manual de gafas de visión nocturna, que ojo que viene en un plástico, y viene bastante chulo el plástico, no es un papel de revista, es más un plástico duro, como lo que podéis encontrar por ejemplo en los asientos de los aviones, cuando os vais al avión y os ponen las instrucciones en caso de emergencia y todo eso. Y es un manual para usar las gafas de visión nocturna, que dice dónde están, debajo del asiento, etcétera, etcétera. Y jolín, el dibujo del Ford Explorer es brutalísimo. No es un objeto pesado, no intente realizar movimientos bruscos, mantenga las ventanillas subidas en todo momento. Yo no entiendo por qué dejan que los coches tengan ventanillas para bajar, y más cuando sabemos que tenemos dilofosaurios. Y no ofrezca comida a los animales del parque ni baje del vehículo bajo ningún concepto. Este es el manual de las gafas de visión nocturna, esto mola mogollón también. Y parece que hemos terminado, pero no, porque faltan un montón de cosas todavía. Falta esto, ¿vale? Lo voy a dejar para el último porque me parece de lo mejorcito que hay, aparte del mapa y, bueno, así es que todo está bien. Postales de Jurassic Park. Tenemos aquí postales de Isla Nublar, ¿vale? Además son postales que es que las podéis mandar por correo, pero yo os recomendaría que no lo hicierais, que esto lo guardaréis. Y nada, la primera que sale el tiranosaurio y la primera que sale un pteranodón y otro tiranosaurio, parece. Esto mola porque es un arte conceptual muy noventero, muy de 1993, y esto se diferencia bastante del otro kit, del de Jurassic World, que es más moderno, todo, o sea, el plan, las litografías, todo el tema de diseño, más actual a lo que es ahora, y este es más clásico, o sea, es que se ve sobre todo por los dibujos. Pero bueno, y aquí vienen 18 cromos exclusivos en esta bolsita, también está muy bien. Aquí podéis ver los cromos que vienen, ¿vale? Con su explicación detrás, las puertas, el gallimimus, brachiosaurio, parasaurolophus, anquilosaurio, consonatus, mutaburrosaurio, dilofosaurio, pteranodón, esto es un coritosaurio, esto es un triceratops, esto es un paquicefalosaurio, estegosaurio. Es que intento ver lo que pone porque viene una letra que no la veo muy bien, pero al final por las imágenes lo saco antes. Esto es un pteranodón, esto es un mayasaurio, esto es un velociraptor, esto es el espinosaurio. No, hombre, no. Este es el tiranosaurio y este es el espinosaurio, ¿vale? Vamos a meterlo otra vez en su fundita, más que viene como una fundita bastante chula, mola mogollón. Vamos a meterla aquí dentro, lo dejamos aquí. Y vamos con más cosillas. Lo primero, la tarjeta VIP, bastante gorda, del tamaño de cualquier tarjeta de estas que usáis para entrar dentro del trabajo. Aquí veis el grosor, mola mogollón, tarjeta VIP visitante de Jurassic Park. Tú requieres, vamos, pone que esto lo tengas siempre colgado del cuello. Y bueno, sabéis que con esto, que también tenéis aquí, se puede... ¿vale? Atar al cuello, lo podéis poner en el cuello
Y bueno, la cuerdecita pone que es una marca de Universal Studios Gambling, Jurassic Park, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Y bueno, dos pines. A ver, que se me desmadra esto. Dos pines. Uno de Jurassic Park con el logo, este brutal, este va a la mochila ahora mismo. Y uno del señor ADN, que también es brutal, Mr. ADN, nuestro, a mí es uno de mis ídolos mediáticos de la infancia. Y nada, más cosillas, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pegatinas, tenemos aquí pegatinas, vamos a ver. Tenemos una pegatina del tiranosaurio con las puertas al fondo de Jurassic Park. Vamos a dejarla aquí. Una pegatina del señor ADN. Y una pegatina con el logo de Jurassic Park. Este va al coche. Aquí lo veis el logo, además bastante chiquitita. Las he más grandes, las he visto más grandes. Pero bueno, esta está bien. Viene en la cajita y bueno, va a ir al coche directamente. Y bueno, una de las cosas que más tenía ganas, porque quería decorar mi habitación, por cierto, el detallazo de poner todo esto como si tuviera huesecitos, está muy bien, es esta bandera, ¿vale? Esta bandera mide 1,40 m y es la bandera del final de la película. Voy a ver si puedo abrirla. A ver, es que odio abrir esto porque viene tan bonito. Vamos a dejarlo por allí. Y sigo sin haberlo abierto bien. A ver. Ahora. Es de tela, ¿vale? Como las banderas de vuestro equipo, cuando la típica bandera de vuestro país que cuelga la gente en su cuarto. Y es larguísima, fijaros. Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra. Vamos a dejarla aquí para que veáis, es más grande que mi mesa. Pero bueno, vamos a poner aquí con la palabra dinosaur. Y nada, esto es lo que incluye este kit, Legacy Kit 25 aniversario. Solo son 1993 copias. O sea, cuando se acaben estas, no habrá más copias. Os dejo también la web en la descripción del vídeo por si queréis comprarlo. Os lo digo, envían a todo el mundo. Y se corre el rumor de que próximamente sacarán algo relacionado con Regreso al Futuro, así que si os gusta Back to the Future, os recomiendo que estéis atentos y os le sigáis tanto en Twitter como en Instagram, porque probablemente anuncien algo no muy tarde. Pero bueno, pues nada, resumiendo rápidamente, viene en este kit viene la bandera, tres pegatinas, el pase VIP con la cuerda para que te la cuelgues al cuello, dos pines, el del señor ADN que está aquí y este de Jurassic Park, 18 cromos exclusivos, un mapa del parque con instrucciones sobre el parque y cosas que ver en la isla y en Costa Rica, dos postales, las gafas de visión nocturna, las instrucciones, vuestra entrada, sin esto no podéis entrar, viene también la matrícula del Jeep, o sea, de los Jeep de Jurassic Park, la del número 10 en este caso, y la carta de bienvenida al parque. 34 € es el precio que tiene y os lo recomiendo fervientemente. Espero que os haya gustado este unboxing, que lo hayáis disfrutado y esto tengo unas ganas ya de tenerlo ahí en su estante, escondidito, bueno, escondido, sino bien visible, pero ahí en plan adorno. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!